Ciudadano Joaquín López González. Licenciado Joaquín, tiene hasta 3 minutos para presentarse y exponer las razones que justifican su idoneidad para el cargo. Adelante. Buenas noches, diputadas y diputados. Mi idoneidad para el puesto considero que es porque soy licenciado en Derecho, egresado por la Universidad de Quintana Roo. Tengo una maestría en Derecho y Ciencias Penales. Cuento con diplomados en responsabilidades administrativas, contabilidad gubernamental, derechos humanos, juicio de amparo, juicios orales y bueno, y otros cursos en materia de anticorrupción. Asimismo, considero que soy idóneo porque tengo la experiencia en la administración pública. Tengo 9 años de experiencia en administración pública federal y un poquito más de 10 años en la administración pública estatal. Y de manera principal, mi experiencia en materia de responsabilidad administrativa pues la he adquirido en el órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa, toda vez que desde su creación, desde el 2018, estoy adscrito al órgano interno de control. Y bueno, ahí iniciamos como con la titularidad de la dirección jurídica, con ciertas atribuciones y facultades previstas en el reglamento interno. Y posteriormente, como al año, nos cambiaron la denominación a coordinadores de responsabilidades administrativas y control patrimonial, con las mismas atribuciones y facultades. Entonces, en estos años he adquirido los conocimientos y la experiencia necesaria para poder aspirar a este puesto de titular de órgano interno de control, porque conozco cuál es el funcionamiento del órgano, cuáles son sus facultades y sus obligaciones que están previstas en el Código de Justicia Administrativa, así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Considero que tengo ya la experiencia suficiente para desempeñar ese cargo y los conocimientos también, porque hoy por hoy sabemos que el órgano interno de control es una instancia, si bien, como lo han mencionado algunos compañeros, de coordinación con el tribunal, pero sin embargo es una autoridad autónoma dentro de la autónoma. Es decir, el órgano interno de control hoy por hoy, como el principal o el que inicia el combate a la corrupción, tiene todas las, ahora sí que todas las atribuciones y facultades para poder realizar ese trabajo de manera autónoma. Ya no es como antes, ahora es totalmente diferente los procedimientos y los procesos en que actúan los titulares de órganos internos de control. Esto a partir, obviamente, de la reforma del 2015 y que, bueno, se aterrizó aquí en nuestro estado a partir del 2017, ¿no? Y que hoy por hoy ahí vamos avanzando poco a poco y estamos, ahora sí que como es un tribunal nuevo, bueno, todavía existen cosas pendientes por hacer, pero las bases ya están establecidas. Sin embargo, hace falta mucho más por hacer. Muy bien. ¿Es cuánto? Le agradecemos mucho al licenciado Joaquín López González. Compañeras, compañeros diputados, ¿alguien desea hacer uso de la voz? ¿No? Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a ustedes.